Las proyecciones indican que en cuanto al turismo internacional vamos a superar los 5 millones de pasajeros. Tengamos cuenta que en el 2003 Argentina recibía 1.300.000 pasajeros y hoy ya estamos por quebrar la barrera de los 5 millones. El turismo rápidamente reacciona, se reacomoda y es muy bueno que esta actividad que está dispersa a lo ancho y a lo largo de nuestro país siga generando ingresos económicos, generación de empleo, actividad, que es lo que hoy al país le hace falta. Este proyecto de ley de ordenamiento de feriados es fundamental para la actividad turística, es fundamental para darle previsibilidad, es fundamental para que todos puedan saber cómo van a ser los feriados en nuestro país y se pueda acomodar la actividad, que el argentino que ha dejado de tener vacaciones largas por distintos 2 o 3 periodos más cortos pueda programar sus vacaciones más cortas a distintos lugares del país. Le hace muy bien al turismo interno, a pesar que alguno dice que algún diputado ha mencionado, lo escuché esta mañana, diciendo que hace poco por la cultura del trabajo. Yo quisiera que ustedes le preguntaran a los centros turísticos, Bariloche, San Martín de los Andes, Quebrado Humahuaca, Iguazú, si en los fines de semana largos se trabaja o no se trabaja. Sobre todo en esta actividad del turismo que es servicios y está prestada por personas. Fundamentalmente se trabaja y mucho y genera movimiento económico, genera que la gente del lugar siga apostando a su lugar, genera que los empresarios sigan apostando al negocio, que tengan previsibilidad tarifaria, así que fundamentalmente creo que esto le va a hacer muy bien a la actividad turística, y la presidenta tiene sensibilidad turística en ese aspecto y para ella el turismo es una política de Estado.